al senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo asunto. En el uso de la palabra, senador. Con su permiso, senador presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy celebramos al Ejército Mexicano, quien se encarga de salvaguardar la paz nacional y la soberanía del país. Es una de las instituciones más importantes debido a que cuenta con el mayor prestigio y reconocimiento por parte de los mexicanos. Es a partir del decreto presidencial del 22 de marzo de 1950 que establece al 19 de febrero como el día para conmemorar la creación del Instituto Armado del Ejército, el cual lo integran mujeres y hombres mexicanos quienes con lealtad y disciplina demuestran su amor a la patria. Cuenta con más de 260 mil elementos en activo de las Fuerzas Armadas, de los cuales entre 35 mil a 45 mil efectivos son desplegados diariamente con más de 1.500 actividades o servicios militares diarios. Y no pasa por alto mencionar miles de comedores de la Cruzada contra el Hambre, que son gracias a la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Una de las nobles labores que desempeña el Ejército Mexicano es actuar en asistencia a la población entre los que se encuentran, la búsqueda del rescate de personas, evacuación de comunidades en riesgo, seguridad y vigilancia en áreas afectadas, y ejecuta el plan de desastres naturales, entre otros. Los militares mexicanos proyectan una transformación física, cultural y mental, comprometidos a su país. Con lealtad y entrega, otorgan a todas sus capacidades, habilidades e inteligencia. Resaltamos su heroica labor que han desempeñado en servicio de México, defendiendo incondicionalmente la integridad de la nación y a la comunidad nacional. Reconocemos todos los mexicanos la labor del Ejército, tanto de la defensa ante la delincuencia como de la vigilancia para el sano desarrollo de la vida institucional y cotidiana. Los mexicanos manifestamos nuestro respeto, admiración y gratitud por el Ejército Mexicano, quien cuenta con un elevado índice de confianza y credibilidad por parte de la población mexicana. Desde el Poder Legislativo, debemos apoyarlo para conservar al Ejército Mexicano como un modelo de disciplina, trabajo y, sobre todo, amor a nuestro país. Debemos resaltar la inauguración por el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, al Monumento Magno, emblema conmemorativo del centenario del Ejército Mexicano, como reconocimiento a la noble labor del Ejército, como una institución de solidaridad y valor, que sirve a los suyos de manera desinteresada. Por ello, en el Partido Verde reconocemos la labor que realiza el Ejército Mexicano como parte de las Fuerzas Armadas y como cimiento fundamental de nuestra nación libre y soberana. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Jorge Arechiga Ávila. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario.